zonas industriales de El Salvador, aquí carretera a Santa Ana. Desde allá de ¿cómo se llama? De por el Poliedro, ¿verdad? Empieza la zona industrial. Y todo esto es zona industrial y vamos. Va avanzando esta zona industrial va y se ve que van avanzando aquí con empresas. Zona libre. ¿Por qué zona libre? Porque te Ah, de veras. Y por eso pues vienen muchas empresas aquí a poner sus fábricas. Aquí hay cantidad de empleos. Estamos viendo que se está agrandando este lugar. Y nosotros otra vez por aquí, en la vagancia. Nos hemos dispuesto a ir a un lugar, gentes, que tenemos añales, ¿verdad? Añales de no ir. Añales. Tenemos rato. A ver si el agua caliente ya helada. Sí. A ver si el agua caliente ya es helada. Y fíjense que nos queda cerca. Pero les vamos a decir. El lugar es súper bonito. O por lo como yo lo acuerdo. Y antes veníamos seguido cuando teníamos a nuestros dos hijos chiquitos. Veníamos seguido. Pero ahora hemos dejado mucho tiempo de venir. La entrada es cara. El lugar es bonito, pero la entrada es cara. Pero a nosotros nos queda relativamente cerca. Y pues lo que se gasta en gasolina para ir a otro lugar, vámonos para ahí. Está cerquísima. Así es que para ahí vamos, gentes, a ver cómo lo encontramos ahora. En mis recuerdos están. Hay una piscina de ola, ¿verdad? Y el cubetazo de orines también. El cubetazo de orines cuando está muy lleno de gente. Está una piscina de aguas termales. Y así es que eso es lo que yo tengo como recuerdo. Un tobogán grandísimo donde se pueden lanzar solo los muchachos porque los viejitos ya no. Y nada, ahí, para ahí vamos, gente, a ver qué impresión traemos ahora de este lugar. Ahí estamos, miren. Aquí estamos retornando, dando la vuelta. Vamos a ir para esa calle, ¿no? No te perdés, ahí está el gran rótulo, ya lo viste, donde un poquito después de pasar las maquilas, está ahí la entrada, y pues ya lo vimos, y donde dice Zapotitán para adentro, miren. Vamos a pasar aquí un puentecito. Este es el lugar. Este es solo todo el la parte aquí del balneario al que vamos a entrar ahorita. Termos del Río, carretera a Zapotitán. Esta calle va para Zapotitán. Esta va para Zapotitán, la que dejamos va para Santa Ana. Y aquí lo tenemos ya, miren, un lugar súper precioso. Preciosísimo. Y bueno, la entrada la han cambiado. Sí, totalmente cambiada, sí. La entrada. Por ahorita, gente, solo hemos pagado $1 de parqueo. Vamos a ver cómo sigue aquí la cosa. $1 por parqueo. Ahí vamos. Vamos a por dónde me vaya. Ahí están indicando y está llenísimo.
llenísimo está. Como siempre que hemos venido. Sí. Ahí podemos ver, miren. Este es el parqueo. Así lo recordaba, así está. Pero la entrada sí está bien bonita, ¿verdad? Han puesto quedamos en sombrita ahí. Como es, estatuas de bulto, ¿verdad? De figuras de Disney. Mm-hmm. Eso es lo que hay. Y miren, este parqueo sí es nuevo para nosotros. Y sí, también bien. Está llenísimo, llenísimo. Lo bueno es que vamos a quedar en sombra. En sombra, porque está debajo de todos estos árboles que ven aquí, miren. Sí. Y lo bueno que encontramos parqueo, qué barbaridad. Sí. Está súper lleno. Vamos a ver qué más sigue. Por hoy solo hemos pagado $1 de parqueo, ¿verdad? Me recuerdo que una de las cosas que hay aquí son canchas de fútbol, canchas de básquet, todo eso para que se diviertan. Aquí vienen mucho escuelas, colegios de todas partes de El Salvador. Nos vamos a dar un chapuzón, gente, eso espero. Y si no, pues si está demasiado lleno, pues no nos vamos a bañar. Pero miren, el señor allí ya sacó la toalla. Él ya va listo. Es que en la casa estaba haciendo calor. Aunque está lloviendo bien fuerte por las tardes, siempre a la hora del mediodía, de 10 en adelante, bueno, siempre estamos con calor. La verdad es que así. ¿Verdad que aunque esté lloviendo no se quite el calor, verdad? No. Uh-huh. Y entonces pues nos decidimos a venir aquí. Como les digo, tenemos ratote de no venir. Y pues la entrada está súper bonita, bien colorido, aquí es colorido, mucha vegetación. Miren cómo van a ver el parqueo, día viernes. ¿Y ahora sábado vas a ver un carro sin mayor? Sí, ahí cuando hay evento. Y aquí está la calle, está el otro parqueo. Ya vi el oso. ¿Cuál oso usted? Ahí está arriba el palo, mira. Ay, sí. Un oso panda. Nos vamos a acercar un poquito aquí. Y la verdad es que aquí está la entrada, mira. Ahí vamos a ver, ahí. Dice $5 los adultos. Ya voy leyendo yo. Dice tarifas niños $2. Adultos $5. Y están hasta las estaturas. Sí. Vaya, miren, en todo esto podemos entrar nosotros, podemos estar solo pagando el parqueo. En toda esta parte de aquí, ¿ve? Vamos a darle una vueltecita aquí al. Y ya de ahí para allá, yo creo que aquí es donde se hace la ¿cómo se llama? La colita. Me imagino que cuando hay bastante gente, ya nosotros venimos al mediodía y ya pues no hay cola, ya toda la gente que entró ya está adentro. Véanlo allí, bien feliz y tranquilo, subido ahí en el palo. Miren ese oso que está ahí. A todo esto tenemos acceso sin haber entrado, porque ahorita no hemos entrado nosotros. Sí. Sí. Me está profetizando. Ay, no. Me está profetizando que voy a entrar a Termas del Río. Sí. Vamos a pagar entonces. De todos modos, es la parte triste. ¿Y las millas? Para el número de la logística, energía,
Si quieren llevar sus plantas, también tienen aquí un pequeño. Que bueno, nos alegra que siga disfrutando, ¿eh? No se oye, ¿verdad? Poder es una diversión. Eso, excelente. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a andar allí en medio de la piscina para que vean el tamaño y todo lo que hay de diversión allí en medio de la piscina. Está llenísimo. Pues en lo que es la piscina no ha cambiado, ¿verdad? Sí, ahí está el barco, el cubetazo. Vamos a ir a entrar al barco. ¿Verdad? Traje de baño ya, ¿verdad? Sí. Ajá. Mire, aquel colgado. Aquí realmente es una pequeña ciudad, tiene de todo, ¿verdad? Una feria. Una feria, sí, es una feria. Sus colores son de feria, ¿verdad? Sí. Esta es la piscina de olas, correcto. ¿Mira el tobogán? Este es uno de los toboganes más grandes de aquí, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a acercar un poco para poder grabarle uno. Por ahí así, está igual prácticamente, pero eso sí, no lo han descuidado, no está deteriorado nada. Las figuras siempre se ven bien, todos los tobogales, todo lo que está igual, o sea que lo están pintando, lo están cuidando, porque así como yo tenía que ver, así sigue. Vamos a ir a la parte del barco ahorita. También está la parte del bosque, ¿verdad? Que es allá al otro lado, las lanchas. Y sí, mira esa palmera que preciosa. Y cabal, el concepto de Termo del Río es de una feria. Una feria donde vos podés venir con toda tu familia, con tus niños, con todo, a que disfruten. Y aquí los adultos, los jóvenes son los que más disfrutan este lugar, porque los juegos que hay son extremadamente emocionantes. Viendo, y al canopy. Y aquí ya vamos llegando al barco. No van a oír mucho porque están activando ya las plantas, los compresores, para poder generar el agua para la piscina de olas. Esta es la piscina de olas.
ustedes no piensen en eso cuando les esté cayendo el cubetazo. El cubetazo de orines, ahí va, ya va a caer. ¿Por qué dice usted que es cubetazo de orines? Explíqueme. Porque ya estuve una vez ahí, cuando está cayendo, así traigan su orines, porque todos están orinando ahí, como la misma agua está recogiendo la bomba y la está llenando los barriles. O sea que esa agua es la misma, la que sí. Está dando así la vuelta. Sí, cabal. Ah, ¿eh? Ahí van los cubetazos. Ahí va. No piensen en eso, gente, cuando lo estén. Aguanten la respiración. Sí. ¿Qué le parece? Así me andan los recuerdos y recuerdos. Me acuerdo una vez que estábamos bañándonos y se vino el agua. Y todos no nos queríamos salir. Este es el río. Por eso se llama el Termos del Río. Porque de allí es donde agarran las aguas para las piscinas. El agua caliente de aquí. Miren qué precioso lo que podemos ver. Un cuadro salvadoreño totalmente, ¿verdad? Sí. Bueno, porque no hemos conocido otros países así. Salvadoreño. Nuestra vaca y nuestro río. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. Vamos a entrar a la
parte del bosque donde es para comer prácticamente, para ingerir tus alimentos. Miren, ahí pueden ver cómo están las visitas. Sí, porque ya va a ser hora de comer a las 2 de la tarde. Mientras no hayan cintas que te indiquen que no puedes pasar, vos puedes andar por donde vos quieras. Aquí no hay cintas. Y si no te dan miedo los gusanos. De las culebras. Y a mí me dan miedo. Tenga cuidado ahí porque se anda con la piel. El que estábamos viendo de allá. Yo lo miraba como que era tipo de hamaca de lejos. Qué linda esa barra de bambú verde. Barra verde. Enorme parra verde. ¿Y aquí qué hay en la cama? Una cama, es la cama de Pedro Pica Piedra ese. Es grande el termo del río, ¿verdad? Se da gusto, sí. Uno hace senderismo, está el trencito. ¿Otra piscina está allá? De comer, vimos pizza, pollo campero, ¿qué otras cosas? Está la pop, está la neverilla. Acabamos de estar allá, miren dónde están aquella gente. De allá les estábamos grabando, hoy andamos aquí. En el otro Laredo. Hasta otro barco, miren. Más parras de bambú verde, mi. No me acuerdo si venimos alguna vez aquí, fíjense, no estoy seguro. Yo creo que esta parte han ampliado, quizás compraron más. A saber, no me acuerdo, fíjense. Porque yo tampoco me acuerdo. Miren, para ir allá al otro lado del barco, tenemos que regresarnos por donde venimos, porque está al otro lado del río y no hay piedritas ni nada para pasar. No hay, ¿verdad? Estoy viendo al menos que por allá vamos a seguir caminando para allá. Y por hay gente que su diversión solo es dormir y quedarse allá, ¿verdad? En la parte. Otros desde que vienen se meten al agua, cuando les salen escamas se van. Exacto. Nosotros, la verdad es que antes sí veníamos justo a eso, a bañarnos y todo. Pero ahora lo que queremos es enseñarles a ustedes y para que ustedes se animen y se vengan para Termos del Río. Día completo, que está bien bonito. Bueno, gente, como nosotros este día de ahora andamos de lujosos, vamos a ir a comer nuestro sándwich al barco. Ahí se llama a Jack Sparrow por ahí. Los vamos a invitar a comer con nosotros. Si vos querés venir a estar solo aquí, pues mira, aquí hay lugares donde vos podés estar solito. Y hay piscina también para que te bañes. No es necesario que estés así con toda la gente.
Ajá. En estos momentos, gente, vamos a abordar el barco a babor. Correcto, ¿verdad? Sí. Babor es el lado derecho, estribor es el lado izquierdo, proa es adelante y popa es atrás. Ok, entonces vamos a... A babor. A babor ahorita. Les presentamos nuestro barco. El Perla Negra andamos aquí. Sí. Aquí en el Perla Negra andamos. Para poner. Están los cañones por si acaso alguien se quiere poner duro. Sí. Aquí tenemos los cañones. Dele una vueltecita en lo que le está conectando. Sí, va. Vamos a mostrarles el barco. Miren cómo le hace. Vamos moviéndonos. Sí, esto se mece así. Miren. Ahí no se marean porque estos barcos así son. Los barcos se mueven aquí en pesca mortal. Aquí no se marean cuando el barco se va moviendo, ¿sí? Aquí estamos en la proa. Se acaba de ir Jack y la Rose. Sí, hay que equilibrarse bien para no caerse. ¿No se ha mareado todavía? No, todavía no. Voy a comer ahorita. Vienen bien ricos mis sándwiches. Todavía no me he mareado. Yo sé que me están envidiando, gente. Yo sé, entonces para que no me envidien, vénganse ustedes también para acá, para Termas del Río. Está bien bonito, se la van a pasar divertido. Yeah.
aquí te va a dar frío. Pero gente,